te vas a acordar de mí, Leo. Esta persona va a decir lo que vamos, ¿cómo te digo? Cuando yo tenía lo que tenía y lo perdí. Yo no supe lo que tenía, sino hasta que lo perdí. Esa es la palabra justamente. Lo que pasa es que no me acordaba cómo decirla. Y sí, y tú vas a decir, ¿por qué esta nueva relación no me llegó antes? Vas a ver, así que ahí te dejo la lectura para que la cheques. Hola, hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo aspiro y espero que te esté yendo súper bien, mi querido Leo. Entonces vamos a leer tu lectura, vamos a ver tu lecturita para el día de hoy. Vamos a leer tus cartas y vamos a ver qué nos dicen estas energías. ¿A quién los guías quieren escoger? ¿Alguien que espera un pasado, alguien que está en un presente o alguien que en verdad quiere algo nuevo para el futuro? Con mucho respeto, mucho cariño, mucho ya, mucho amor para ti, mi querido Leo. Vamos entonces a empezar a ver estas tres primeras cartas. Ajá. Hay muchas dudas aquí, mi querido Leo. Las cosas no van a ser tan fáciles. Aquí las cosas no van a ser fáciles. Tú quieres un amor o estás esperando un amor o de paso puede ser que tú también estés ya en un amor diferente y esta persona se le está haciendo una cuesta arriba tener que volver contigo. Quizás a lo mejor esta persona tiene muchas dudas, ha caído lo que se llama en un vacío. Está cayendo en esa ciénaga y no puede ver bien claro qué es lo que está pasando. La reina de bastos ya lo está diciendo. No es fácil. Esta situación se salió fuera de control. Ahora Leo está buscando un nuevo amor o Leo está en una nueva relación y ya para esa persona del pasado, vamos a decir, lo que quedaron fueron los recuerdos. Ahora esta persona del pasado. Te lo tengo que decir, Leo, de verdad, no sé a quién yo le puedo leer, pero ya estoy notando que esta persona del pasado va a llorar lágrimas de sangre. Sí, señor. Ya se ve estas dos cartas así de esta manera, juntas así, no me están dando una buena señal. Esta persona de verdad está en la roya, no se ha dado cuenta quizás todavía lo que le espera pierna arriba, pero esta persona cuando vea. Ahora, en la situación en que tú estás, mira cómo tú estás ahora, una nueva relación, o por lo menos para el futuro, puedes estar en esta situación. Estás o vas a estar con otra persona, vas a estar con alguien diferente. Ya esta persona, tú te cansaste de darle tanto amor sin recibir nada a cambio. Aquí hay muchas cosas que hay que decir, mi querido. Ahora esta persona sufre mucho. Por tu ausencia y no puede creer que le hayas soltado. Ahora hasta puede estar dudando esta persona si tú realmente le quisiste. Pero ¿cómo va a dudar esa persona si tú le quisiste cuando tú le diste todo? Cuando tú le diste todo y prácticamente sin esperar a que te devolviera nada. Tú dabas y dabas. Y esto fue lo que pasó con esta persona. Se malacostumbró a tanto amor de tu parte y a no dar nada. Y ahora que abriste los ojos, ahora que te diste cuenta de las cosas como son, ahora que estás en una, realmente, si no estás, vas a estar. Te lo tengo que decir de una buena vez, palabra cierta. Si tú no estás, vas a estar en una nueva relación formidable, maravillosa, que no te la vas a poder acabar de creer, que vas a decir, ¿y esto por qué no sucedió antes? Y esta persona muriendo de angustia, de desolación, sin poder hacer nada, sin poder evitarlo. Así que te lo digo. Vaya, vaya, mira, mira a esta persona con este 5 de copas aquí. Mira, le ha tocado, no le queda como más remedio. Es que se portó de la patada. ¿Sabes, Leo? Esta persona, y tú lo sabes, se portó de la patada y ya de verdad tú dijiste hasta aquí. Parece ser que era la gota número 1 millón que cayó aquí en este jarrón y ya definitivamente la gota de 1 millón fue la que te dijo a ti hasta aquí. Sé que soportaste y bastante, soportaste y mucho,
a esta persona, pero ya viene para ti algo diferente, completamente diferente. Y te digo, esta persona se va a arrepentir una, dos, tres, cuatro, 5.000 veces. Se va a arrepentir, palabra cierta, cada vez que yo hablo de esto, se va a arrepentir una y un millón de veces de lo que te hizo. Y sin poder evitarlo, porque tú no estás viendo ya para los lados. Ya tú tienes una persona o ya tendrás a una persona diferente en tu vida. Esta persona quiere hablarte, quiere buscarte, pero mira que cada día se debilita más. No puedes hacer otra cosa, Leo. No puedes hacer otra cosa. Ya el amor que le diste ya tuvo su caducidad. Esta persona queriendo venir, mira, no ha podido llegar a casa, no le has podido dar la entrada a esta persona, por lo menos a tu corazón. Mira la torre, ¿no? Mira que no es mentira lo que estoy hablando, ¿eh? Mira, las cartas están saliendo tal cual y mira lo que te dicen, ¿no? Esta persona tiene decisiones de amor o quiere decisiones de amor y mira esto, mira todo lo que está pasando acá. Así que, ¿qué te puedo yo decir? Aquí veo definitivamente que no ha podido entrar, que aquí está otra vez la torre, que tú le estás diciendo, por aquí no hay nada, ya todo terminó y esa persona está, lo que se dice, en pataletas de ahogado. Está que no puede más, está de verdad llorando, llorando lágrimas de sangre por ti. No puede hacer nada. Ya le dijiste o le vas a decir un no rotundo. Esta persona, en lo que le digas ese no, que nunca lo habías hecho para con esa persona va a querer morirse, te lo juro. Mira, aquí está llegando. Qué barbaridad, esta persona está volviendo, pero vuelve de una manera que no puede. Mira, mira las cartas que le salen. Quiere regresar, pero tú estás, como quien dice, estás materializando una nueva relación. Viene una nueva relación y sí, que te lo digo, esta persona ahora quiere esta persona venir en serio, te promete villas y castillas, ahora te ve como lo máximo, ahora te ve como que de verdad eres lo mejor que le ha pasado en su vida. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Y eso es lo que le está pasando a esta persona. No supo lo que tenía hasta que lo perdió. Y parece ser que lo perdió para siempre. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué quieres tú que yo te diga con todo esto, mi querido y adorado Leo? No hay más nada que decir. Estas son cosas que pasan. Así es la vida. Así es la vida. Tú le diste mucho a esta persona. Se nota, se ve a simple vista que tú le diste demasiado. Y quizás a lo mejor parte de esa culpa es tuya porque le acostumbraste. Tú le acostumbraste a esa persona a darle amor, 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 y esa persona si no te retribuía a ti no te importaba. Está bien, me parece que el amor es así, incondicional, pero todo tiene su límite, todo tiene su límite. Y ahora mira cómo está esta persona metida en esta ciénaga sin poder saber nada. Ahí está metida, no sabe, tiene muchas dudas, muchas incertidumbres. Y ya la reina de bastos ya habló, ya dijo, esto está difícil. Aquí yo veo es a Leo siguiendo su vida y su futuro, un futuro que le espera súper prometedor. Viene alguien nuevo para ti, si es que ya no lo tienes, y va a ser completamente la cosa diferente. Vas a llegar a decir por qué esto no sucedió antes. Sí que te lo digo. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, porfa, si te puedes suscribir, si te gustó el videito, pues suscríbete, hijo querido, hija querida. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.